Los mismos vecinos del cantón de Orotina nos hablan acerca de algunas tradiciones que tienen en este lugar. Bueno, están las misas cuando se celebra el día de la parroquia. ¿Qué otras cosas? La feria de las frutas que no se volvieron a hacer. Aquí tenemos el símbolo nacional del parque de Orotina, se llama Bruno, es un guirrizo, que es el espectáculo de Orotina y lo más lindo y lo más grande, que la gente ha corrido el video por todo el mundo. Aquí lo quiere mucho, pero ya y nadie le compra alimento al animalito. Esperamos más bien ver qué rumbo le tomamos, porque está muy gordo y parece que nos van a apiar este palo y nos van a apiar este, y aquí es donde vive. Lástima que no está aquí ahorita en el suelo para que vean el símbolo orotinense, Bruno, el guirrizo. Bueno, en Orotina también se da mucho las reuniones acá en la Media Luna, que somos como la canalla del pueblo. Cuando hay tiempo nos reunimos aquí a contar anécdotas, a hablar de fútbol o de política, o de las diferentes cosas de los costarricenses y de los orotinenses, ¿verdad? Culturas típicas, típicos. Ajá, baile step. Bueno, aquí hay muchas, aparte que sí, llegaron de ver ahorita lo que es la budista, están los otros perezosos y las buenas amistades aquí en el pueblo de Orotina, porque el pueblo de Orotina se difiere mucho a la feria de la fruta, la unidad de la comunidad, que es muy unida. Entonces, eso se caracteriza mucho aquí el pueblo de Orotina.